Es cierto que los jugadores bebieron cervezas, muchas cervezas. Cervezas que dieron paso a unas imágenes grabadas por Punto Pelota y que han dado la vuelta al mundo, como a Piqué haciendo gestos hacia los aficionados. A Sest perdiendo el equilibrio. A Puyol que no se aguantaba en pie. Incluso saltando medio desnudo e intentando que otros compañeros hicieran lo mismo. El alcohol fue a más durante el recorrido e incluso se pudieron ver botellas de cava rotas en el suelo que habían caído desde el autobús de los jugadores. Tanto consumo de alcohol conllevó que se vieran bailes de todo tipo. También se pudieron ver a jugadores bromeando en forma de peleas entre ellos. Algunos incluso enfadándose, aunque después terminaran reconciliándose. También vimos a jugadores tirados en el suelo del autocar. Pero todavía hay más. Quedan detalles que no se han visto, como este zapatazo por detrás a Song o este otro. Fíjense cómo Thiago da de beber a Dos Santos, quien tras el cava bebido explota de alegría y se dedica a mojar con cerveza a los aficionados presentes. A Cesc le costaba aguantarse derecho, mientras por detrás empujaban a Piqué, que al final caía al suelo. Y Jordi Alba y Sergio Busquets cogían de esta manera a Marc Bartra, haciéndole lo que se conoce como la vaca. Es evidente que el consumo de alcohol fue elevado, pero ¿se excedieron los jugadores azulgrana o su comportamiento entró dentro de la normalidad?